Bien, seguimos en Habemus, 20:43 minutos por Vorterix Bahía 99.1, aquellos que lo están escuchando por la radio y los que nos pueden ver, además de escucharnos, por vorterixbahía.com. Y vamos a hablar ahora de arte contemporáneo en un museo de Bellas Artes. Es en un museo provincial de Bellas Artes y tenemos seguro del otro lado a la coordinadora de la sala microespacio del Museo Provincial de Bellas Artes, Petoruti, Guillermina Mongan. ¿Es verdad? ¿Hola? No, me parece que hay algo con la... Yo no la oigo, por lo, si está ahí y del otro lado, no la estoy escuchando. Sigo escuchando a Llévame al Museo Papi, que vamos a ir de Nueva York a La Plata, al Museo de Bellas Artes Emilio Petoruti, que mañana inaugura muestra, la sala microespacio, justamente con Ariel Kuznir, artista de allá. ¿Me dicen que ahí está? No. No, me dicen que todavía no está. Sí, bueno, suelen pasar estas cosas de comunicación. ¿Qué quieres, hijo? De Emilio Petoruti, ¿quieres hablar? ¿Qué te gustó? ¿Qué me quieres contar de Emilio Petoruti? Que tenemos el libro. Que tenemos un libro de Emilio Petoruti. Muy bien, es cierto. Bueno, ahora parece que sí. Guille, ¿estás ahí? Sí, hola, acá estoy. Ahí está. ¿Cómo estás, Guillermina? Bien. Bueno, buenísimo. Ahí nos estamos escuchando. Recién se había cortado. Te había presentado que sos la coordinadora de la sala microespacio. Uh-huh. Espacio de arte contemporáneo dentro del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Petoruti, que mañana inauguran muestra. Sí, mañana inauguramos muestra, justo hace un ratito terminamos de montar. Bien. Va a haber una muestra de Ariel Kuznir. Bien. Una muestra a partir este año, arranqué ya contándote cosas. Muy bien, contame. Este año, a diferencia de años anteriores, sí, elegimos un modo de trabajo nuevo, que es a partir de invitaciones. Años anteriores veníamos trabajando a partir de una convocatoria abierta. Exacto. Y este año, el año que viene, seguramente retomamos de las convocatorias, es una especie de prueba y estamos muy contentos, igual también como viene saliendo. Decidimos trabajar, como te contaba, con invitaciones. Bien. Y a partir de algunos, como de dos grandes preguntas, una es un poco el vínculo del arte contemporáneo, los artistas contemporáneos con su pasado, con el tiempo. Buenísimo. Y después la pregunta acerca del patrimonio. Entonces, esta muestra que inaugura ahora el viernes, mañana, es a partir de una de nuestras obras que ya lamentablemente no está en el patrimonio, que es una obra de Jules Solar. Sa, bien. Que fue robada en el 2010, y vamos a trabajar a partir del robo de esa obra junto con Ariel Kuznir. Qué bueno, súper, súper interesante. O sea, sí, trabajan sobre la obra y sobre el robo de la obra. Claro. Muy bien. Por ejemplo, las distintas muestras, generalmente hacemos un mes y medio, dura cada una. Sí. Son, ya sea como a partir de obras que específicamente tuvo el patrimonio, o por ejemplo, la primera muestra que hubo del año, que fue de Cristina Schiavi. Sí. Trabajamos a partir de Petoruti. Más que nada el vínculo de Cristina y Petoruti, más sobre todo desde la obra, que eran obras que ya tenía hechas Cristina. Pero justo estaba en la sala grande, digamos, del museo, una muestra sobre la gestión de Petoruti, entonces ahí entramos en diálogo también con la muestra que estaba en la otra sala. Sí. Y después, bueno, Mariela Scafati fue la segunda artista, que en realidad sí fue más el vínculo con la pregunta acerca de los artistas contemporáneos con su tiempo, porque trabajó con una obra acerca de Lidi Prati. Bien. Y estas obras que, sobre todo este año, estamos mostrando en la sala, no son obras IT específicas como la hicieran o construidas para la muestra, la sala, sino que son obras que ahorita ya tenían. Bien. Y bueno, la de Ariel, acá hubo algunas que en realidad empezaron con obras que ya tenía, pero tuvo ganas de hacer algunas obras más. De sumar algo nuevo. Sí, es como si surge, pero bueno, generalmente el trabajo más casi de la curaduría, pero claro, no hay producciones, pero bueno, Ariel sí, porque hubo ahí
ojalá pues viernes tengamos más información para compartir. Buenísimo, Pero surgieron un montón de cosas y entre eso va a haber obras nuevas también de Ariel. Genial. Vamos atrás. ¿Cuándo y cómo surge la sala Microespacio? O sea, que está, me parece muy bueno. Hay algo ahora, yo estuve en Córdoba y el Museo Evita Palacio Ferreira también es viene más de las bellas artes, de arte moderno, y también tiene la necesidad de habilitar salas de trabajo con arte contemporáneo, que de hecho inauguró ahora para las vacaciones una muestra muy interesante que ya vamos a estar contando en el próximo programa. ¿Pero cuándo surge ahí, en el Petoruti, en La Plata? ¿Es una inquietud tuya? No, mira, en realidad yo empecé a trabajar en el museo, este va a ser casi mi cuarto año. Bien. La sala viene de antes, tuvo su origen, digamos, en el 2007. Perfecto. Inicialmente, antes de llamarse Sala Microespacio, se llamaba RPM, un momento en el que el museo estuvo en obra y fue trasladado al Teatro Argentino. Y ahí un grupo de compañeros de su oficina hizo una pequeña sala de artes contemporáneo. Y después, cuando se volvió a, digamos, al edificio original, ahí después vino como Sala Microespacio. Y es hasta desde el 2007. Yo recién entro a trabajar en el museo a fines del 2013. Y ahí justo hubo un año en el que el museo, por otras cuestiones, estuvo con inconvenientes y la sala estuvo cerrada un tiempo. Un año nomás. Cuando entro a trabajar y demás, se la reactivamos. Perfecto. Y ahí empezamos, a diferencia de los años anteriores, que también era por invitación, se probó lo de la convocatoria. Perfecto. Y ahí asumí la, digamos, más o menos la coordinación. La coordinación de ese espacio. Uh-huh. Entonces fue un año, no, dos años de convocatoria. Sí, y ahora volvemos a las invitaciones, y si todo sigue bien, el año que viene volveremos a lo de la convocatoria. Pero bueno, como también hubo estos cambios de gestión, viste que los cambios de gestión tienen su, bueno. Sí, sí, su impronta y van marcando. Uh-huh. Pero bueno. Y entonces este año, como me decías, es más como un trabajo curatorial el que realizás vos. Claro, sí, somos un equipo curatorial. Perfecto. Aparte de coordinar, digamos, trabajamos como un equipo curatorial y venimos trabajando este eje, y bueno, ya tenemos planificado hasta fin de año. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Hasta qué otros artistas vamos a tener? Mira, si todo va bien y no hay ningún cambio, supuestamente la muestra que viene va a ser a partir de unas obras de Jean Biaggi, que es un artista del patrimonio, Florencia Botlink. Bien. Va a mostrar algunas de sus pinturas, y también va a participar Santiago Villanueva, porque él estuvo digamos, escribiendo algunos textos sobre la obra de Florencia y Jean Biaggi. Se viene esa muestra. Después viene un artista platense, se llama Sampoggio, que también va a trabajar con alguna obra de patrimonio, recién estamos conversando con cuál. Perfecto. Y después vienen otros artistas platenses que también vienen del diseño industrial y van a trabajar a partir de algunos documentos y máquinas que fueron pensadas durante el peronismo, y bueno, ahí va a haber, también vamos a vincularnos un poco con el tiempo, y después cerramos el año con la convocatoria, y ahí ya se empieza a trabajar, digamos, en torno al año que viene. Perfecto. Está bueno. Sí. O sea, no se para nunca. Eso por un lado. Eso por un lado. No se para nunca. Es más, ahora inaugura esta muestra mañana y ya, claro, vienen todas las vacaciones y empezamos a trabajar en la siguiente. Claro, inaugura mañana justo para las vacaciones. No, pues en La Plata están con la misma fecha. En Córdoba ya estaban de vacaciones, por ejemplo. Pero nosotros arrancamos el lunes. Acá, claro, es toda provincia de Buenos Aires. Está bien. Uh-huh. ¿Y la sala tiene también algún dispositivo para la, o alguna actividad especial para las vacaciones? Mira, lo que solemos hacer es, a partir de cada muestra, sí, hacer una o dos actividades. Ahora estamos pensando algunas con Ariel. Generalmente hay algo que nos gusta pensar apenas nos contactamos con los artistas para invitarlos, es si tienen alguna fantasía que les gustaría poder realizar. Entonces tratamos como de jugar un poco a eso y decir, bueno, a ver, ¿cuál es tu fantasía? Bueno, por ejemplo, Ariel, le gustaría que el piano de Jules Solar poder tocarlo junto a un músico, así que estamos viendo si es posible eso. Está complicado, pero... Qué bueno, pero qué bueno si lo logran, qué bueno. Sí, pero algo parecido por lo menos va a ser una de esas actividades, veremos el devenir, digamos, la fantasía primera es esa. Claro, pero... Y después, por ejemplo, con Mariela Scafati hubo una actividad que era a partir de...
una investigación que ha hecho Marita García, hablamos de Lili Prat, y ahora para las vacaciones con Ariel está ella y algunas otras cosas que venimos conversando. Pero bueno, por ahí va a haber algún ciclo esto vinculado a Yul y la música. Vendrá gente por ahí de... hablaremos con el Museo Yul Solar, también habrá que ver si... Bueno, nada, hay como... no está, la que está así seguro, con casi confirmada, es que va a haber una actividad en torno a Yul Solar y la música. Qué está buenísimo, no, me encanta. Qué genial. Y te pregunto, ya que estamos un poco más, estamos como medio ajustados de tiempo, pero pero bueno, ahí vamos. ¿Qué otras cosas tenemos en el museo? Hablábamos de la sala microespacio, pero que en estos momentos, ¿qué muestra tenemos disponible? O también que está inaugurando, inauguran no solo la sala microespacio, sino las otras salas. Claro, después hay una en la sala patrimonial, bueno, viene una muestra que a partir del Bicentenario, que eso es interesante porque, bueno, no voy a ser sintética, pero tiene vínculo también con la sala microespacio porque hay algo de la obra de Sul aquí en el Bicentenario y demás. Va de una muestra de Aida Carvalho, después tenemos el Observatorio Audiovisual, que es otra parte que este año reabrió en el museo, que son de fotografía y audiovisual, digamos, y que también hubo una convocatoria, y esta es el primer artista de la convocatoria, y después tenemos un pequeño espacio, que es la vidriera del museo, en el que suele haber por ahí obras patrimoniales que mostramos alguna, y es un espacio más que nada vinculado a lo educativo, ¿no? Como mostrar y se... Como para ir rotando más la colección que se pueda ver. Claro, eso. Digamos, buenísimo. Este año se plantearon como 5 salas, digamos, es pequeño, pero claro, siempre nos buscamos, la vamos moviendo en todo lo que se puede y tenemos esos 5 espacios. Claro, bueno, estoy viendo, una es la patrimonial, es Oír el Ruido, es el Observatorio Audiovisual Julieta Naut. El la microespacio Ladrones es el título de la muestra de Ariel Kuznir, y el trama invisible, 9 gráficas tangibles de Daniela Cadle y Aida Carvalho. Todo eso inaugura el viernes, todo mañana, buenísimo. Sí, claro, viernes es mañana, yo porque estoy confundido, pero claro. Inaugura el viernes, mañana. Claro, como terminar, siempre, claro, los montajes se terminan con tiempo, pero hasta último momento uno está acomodando algo, corrigiendo una cartela, hay algo, uy, mirá esto, hacelo de nuevo, siempre suele pasar, así que claro, sí, el día de inauguración parece que está lejano, pero no. Sí, tal cual. Así que este año se decidió como que todas las inauguraciones se hicieran el mismo día. Está buenísimo. Sí, como una, antes para ir separadas, pero este año arrancamos así. También lo cual está bueno porque se cruzan también distintos públicos, es siempre como cada, sobre todo la sala por ahí tenía un público particular que ahora también se cruza con las otras muestras, bueno, el Observatorio Visual también. Eso es muy lindo que sucede por ahí en esa inauguración múltiple. Está buenísimo. Te hago una última pregunta, solo por tiempo, si no seguiríamos charlando mucho más, pero que tiene que ver con el Salón Provincial de Arte Joven de Dibujo y Grabado. Que eso ¿cuándo se va a estar mostrando eso? Ay, me mataste con la pregunta. Bien. Muchas gracias. No. Se acabó el tiempo. Dejamos la respuesta para otro programa. Después te la mando para que la puedas hacer en el próximo programa a confirmarla. No, está bien. Yo te preguntaba porque tenemos a un bahiense y compañero del equipo del museo que ha quedado seleccionado en el de dibujo, por eso. Mira, te quería preguntar en realidad. Rapidísimo, la muestra esta de la inaugura mañana termina el 28 de agosto y generalmente tenemos una semana más. Bien, perfecto. O sea que más o menos, pero no quería arriesgar así al voleo porque no quería mentir, pero no, más no, o menos esta va a ser la fecha, pero te la confirmo bien y se las comparto para no decir algo que después... Volvemos a hablar, en serio, volvemos a hablar cuando se esté por inaugurar el Salón Provincial de Arte Joven, el de dibujo y el de grabado. El de dibujo quedó Maxi Díaz, entre tantos otros que no vamos a estar enlistando ahora, pero sí podemos mencionarlo más adelante. Viene después de estas muestras. Sí, eso quedó creo claro. Que genial. Estoy casi, sí. Bien, buenísimo. Bueno, Guille, muchas gracias por esta oportunidad de charlar con ustedes. No, por favor, y seguro que volveremos a charlar y tal vez con un poco, esperemos que con un poco más de tiempo. Vale, buenísimo. Dale. Muchas gracias. Un abrazo grande. Beso grande. Nos vemos.